Bueno, la Xarxa de Apoyo a la Querella en Cataluña nace de la confluencia de algunos expresos políticos que con contactos con Madrid, con la organización de la Comuna de Madrid. Entonces, lo que hacemos es que presentar nuestros casos de querellantes, de luchadores antifranquistas, represaliados nuestros o de personas que conocemos que tienen familiares represaliados en el periodo 36 a 65 aproximadamente y posteriormente los del 65 al 77, que son los que en estos momentos estamos aún vivos y conocemos a personas que nos detuvieron y nos torturaron, funcionarios del Estado, tanto como policías como funcionarios de prisiones. Y eso es lo que estamos haciendo, es presentando una querella en Argentina contra los crímenes del franquismo del año 36 hasta el año 77. Y porque en España los juzgados, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional ha cerrado todas las posibilidades de pedir la justicia, reparación que pedimos, porque nosotros ninguno fuimos delincuentes, solo luchamos por un sistema democrático que fue abolido por las armas de unos insurgentes, militares y civiles. Argentino y como catalán, que son las dues meves identitats. Però estic també aquí com a lluitador per als drets humans i com una víctima de la dictadura argentina. A partir del mes de setembre, la lluita per als drets humans, que mai s'ha aturat, mai, creuarà per damunt de l'oceà Atlàntic. I per primera vegada lograrem que a través de la justícia argentina, que no és cap joia, però que està pressionada per la mobilització social de la societat argentina, estigui obligada a investigar i a perseguir els botxins, els lladres de la dictadura franquista. Això servirà per deixar palesat, en primer lloc, que la impunitat no té lloc en aquest món. No tindrà lloc mai la impunitat mentre hi hagi gent com aquesta que està aquí darrere meu, que mai, mai ha deixat de lluitar per la justícia. That's a pretty serious look there. Pretty serious look. Que pedimos a todos en Cataluña que todos los que han sufrido la represión contacten con la Xarxa para poder llevar las denuncias a Argentina. Hay el querellante, que es el que presenta un acto concreto, y el denunciante, que denuncia unos hechos que conoce. Y son las dos formas de presentarlo. Y en la Xarxa tienen toda la documentación para poder hacerlo.